noches, bienvenidos a una nueva jornada de su programa Fiesta Mayor en este sábado por la noche. Le damos un cordial saludo, sabemos que está en casita, acomodadito ahí al lado del ser más querido, simplemente solito, pero con nuestra compañía, para que usted pueda tener una noche inolvidable, porque hoy le dedicaremos al departamento de Tarija, señores. Y ya nomás voy a darle la cordial bienvenida a mi querido Max, que está listo para compartir con los riquísimos aperitivos. Maxito, ¿cómo estás? Así es, mi querida Lidia, ¿cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches, muy felices y contentos de poder enviarles a esa bella, linda Tarija. Exactamente. Ayer cumplieron 205 aniversarios. El 6, sí. Del Saice, de su... Bueno, hablamos de su gastronomía, de su gente, de su música, de sus lugares turísticos y de lo maravilloso que es este bello departamento. Tuve el honor de conocer. ¿En serio? En varias oportunidades, envidia, y me he deleitado del cariño de su gente principalmente. El amor, ¿eh? El amor. Exactamente. Las coplas, sus aritos. Exacto. Sí, señores. Hermoso, muchísimas felicidades a todos ellos. Sí, y hoy estaremos brindándole un digno homenaje a este bello departamento, a todos nuestros residentes tarijeños en todo el país y fuera de nuestras fronteras. Pero vamos a iniciar su programa recordando lo que hemos vivido el pasado fin de semana, porque estuvimos realizando un homenaje al Día del Niño. Mi querido Max, tuvimos a Alessandro, el platillero de la banda Proyección Murillo, estuvo la Academia Duchén de Córdoba con esta hermosa poesía. Tuvimos danza, tuvimos invitados especiales y la agrupación Los Navegantes. Oye, estuvieron acá. Me dejó sin palabras Los Navegantes. No, lindo show, realmente lindo calidad show. Se de lucieron. Música. Sí, ajá. Sí, sí. Muchísimas gracias a cada uno de los artistas que cada sábado están con nosotros mostrando su calidad musical. Hoy vamos a tener el programa unos invitados especiales en danza, estaremos con gastronomía, tendremos invitados especiales del sur del país y por supuesto en el marco musical nos acompañará una de las agrupaciones más representativas que tiene el departamento de Tarija. No se lo adelanto aún porque enseguida usted lo va a escuchar en vivo y directo. Damos inicio al programa. Por favor. Agradeciendo a Vícolas Rolo. Eso. Sí, señores, 57 años de trayectoria en el mercado, donde usted va a poder encontrar los riquísimos huevitos, nuestro rolón, va a poder encontrar los riquísimos embutidos, galletas, Ovo Plus y mucho más. Hablamos de Avícolas Rolo. El huevo vitaminizado de Avícolas Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes, fortalece el sistema inmune tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. NutriRolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos NutriRolón. Sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Queridos amigos, luego de ese consejo importante me queda invitarles para que usted también nos pueda visitar en las redes sociales. Recuerda que en el Facebook nos encuentra como Fiesta Mayor TV, lo propio en el TikTok y bueno, en las diferentes redes sociales. También quiero agradecer, mi querido Maxicho, a este vestuario que estoy luciendo. Por el favor, día de hoy. ¿Qué le parece? Gracias. Pasarela, pasarela. A Mélida Ideas Boutique. Perfectamente. Mirad, es el calzado. Eso, bello, color menta, bello, bello. Una hermosa pollera a raya que usted lo va a poder encontrar en Mélida Ideas Boutique. Parece cholita elegante. Este le gusta medio ronco. ¿Quiere lucirse a la última moda con los nuevos diseños? No se preocupe. Eso. Usted tiene que dirigirse a Mélida Ideas Boutique. ¿Dónde está ubicado? En la avenida Bautista, en el edificio rojo, en el tercer piso, con esta boutique donde usted va a poder salir preciosa, desde el sombrero hasta la punta de los pies. Hermoso, hermoso. Exactamente, gracias. Ya se viene el gran poder y usted está luciendo. Exacto. Sugerencias. Un hermoso traje casual, una parada casual. Muy hermoso. Perfectamente combinado, gracias a Nélida Ideas Boutique. Bueno, luego de estos consejos, momento de bailar. Por favor, ya nomás quiero bailar. Exactamente, nos van a visitar hoy, vamos a deleitarnos de la danza, gracias a uno de los ballets más representativos que tiene La Paz, por favor. Que hoy le va a brindar un homenaje al departamento de Tarija. Sí, señores. Eso sí. Nos vamos con la ballet Ada Bolivia, aquí en su programa Fiesta Mayor. ¡Adelante, que suene la música! Vaya la luz,
bañado de luz, ebrio de colores. Para ello voy a invitar a su director Roberto Sardón, está con nosotros, y que pasen las bellezas que nos acompañen acá, por favor. Robertito, qué gusto tenerte, muchísimas gracias, buenas noches, qué gusto que puedas acompañarnos con este elenco tan hermoso que tienes en el ballet. Pase. Muy buenas noches, Lidia, muy buenas noches tengan todos ustedes, y bueno, siempre gracias por la invitación para ser parte de Fiesta Mayor. Mira que estamos nosotros en plena actividad en este momento. Y estamos con parte del grupo senior que tenemos en la compañía. ¡Qué lindo! Mira, aquí es una iniciativa que ha partido ya hace 23 años atrás, cuando hemos abierto los cursos para los mayores. A veces, lamentablemente, llegamos a una edad y se nos descalifica. Es una realidad. Supuestamente. Exacto. Entre comillas se dice eso. Así mismo. Pero es. No saben nuestras habilidades. Así es, y también la trayectoria, ¿no? Que vamos acumulando. Y vaya qué habilidades, porque estoy viendo que me están guiñando, por favor. Y mira que uno de los resultados ha sido justamente la creación de un elenco senior. Ajá. Personas ya que están trabajando todo el día, que tienen familias, que tienen obligaciones numerosas, pero que también tienen esa pasión por la danza en el corazón. Y por qué no llevarlo adelante, por qué no hacerlo desde otro lado, ¿no? Con una mirada más profesional y todo ello. ¡Qué lindo! ¡Felicidades a cada Muchísimas una de felicidades. Ellas! De repente alguna tarijeña por ahí, conocen Tarija, que les pareció, pero les encanta esta danza, ¿no? ¡Felicidades! Robertito, estamos con presentaciones hoy, tú me decías, muchísimas gracias por darte tu tiempito, por estar con nosotros en el programa, pero también mañana vamos a tener otra presentación muy importante. Sí, justamente hemos estado ahora con un lleno total en la Casa de la Cultura.
Estamos justamente ya mañana en la última función, es en la matiné, que es a las 3:30, y en la tanda a las 6:30 de la tarde. Es el encuentro artístico de ADAF Bolivia, en el cual estamos presentando un sinfín de danzas folclóricas nacionales y también internacionales. Así que a todos los que les gusta la danza folclórica de escenario, quedan cordialmente invitados para ver nuestras nuevas propuestas. Exactamente, vamos a ver en escenario cuántas danzas. Mira, son 6 cuadros los que están repartidos entre Occidente, Valle y Oriente. Ajá. Además de un cuadro peruano que es muy lindo, ¿no? Que también un poco ya viendo lo que se viene en julio para nuestros queridos hermanos del Perú. Qué lindo, como siempre, ADAF Bolivia integrando nuestro país con nuestra danza y mostrando también lo que es Latinoamérica. Así mismo es, Lidia, ese es nuestro trabajo. Hacemos un trabajo realmente serio, comprometido. Siempre lo decimos con la entrega que es apasionada, y contamos con equipos realmente muy buenos de trabajo que también de alguna manera pueden llevar adelante todo lo que son estas propuestas. Robertito, ¿qué le decimos a Tarija? Mil felicidades. Claro que sí, me encanta la chura Tarija. Muchísimas felicidades en este aniversario. Y bueno, esperamos que sigamos hermanados en un solo corazón, como bolivianos que somos, sin esas diferencias que tal vez hemos llegado en un momento a obtenerlas o a tenerlas, pero sí podemos unirnos en un solo corazón. Y qué mejor a través del arte, de la danza. Exacto, eso lo decía, a través del arte. Aquí están paseñitas brindándole ese homenaje a este hermoso departamento, a la churra Tarija, al sur del país. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, bellezas, por habernos acompañado esta noche haciendo este homenaje al departamento de Tarija. Y continuamos realizando más homenajes, por favor, porque vamos a hablar de los 205 aniversarios del departamento de Tarija, esta nota que hemos preparado para todos ustedes. Para mi tierra Tarija, arriba esos pañuelos. La batalla de la Tablada de Tolomosa tuvo lugar el 15 de abril de 1817, en cercanías de Villa San Bernardo, actual ciudad de Tarija. Aquel día en que se enfrentaron fuerzas realistas al mando del coronel Mateo Ramírez y fuerzas independentistas del Ejército del Norte, al mando del argentino Gregorio Araoz de la Madrid, que contó con el decisivo apoyo de los montoneros tarijeños, los guerrilleros montados a caballos, liderados por José Eustaquio el Moto Mendo. Esta fue la victoria más significativa de los guerrilleros más antiguos contra las fuerzas españolas, por lo que esta fecha se celebra como efeméride departamental. Entre los héroes de aquellas épicas jornadas están don Moto Méndez, don Áviles Mendieta Rojas y los hermanos León. Hoy, Tarija es un departamento con 37.623 kilómetros cuadrados, que se encuentra al sur de Bolivia. Sus principales ciudades son Yacuiba, Bermejo, Villamontes, Villa San Lorenzo, Entre Ríos y Patcaya. ¡Se va la segunda! Tarija ha experimentado un gran crecimiento económico, desarrollando, entre otras, la industria agrícola y vitivinícola. En las últimas décadas ha recibido un fuerte impulso económico por la explotación de los hidrocarburos, pero aún enfrenta carencias básicas. Los tarijeños son también llamados chapacos, y entre ellos destacan escritores, poetas y músicos que encontraron en la belleza de su tierra su inspiración. Tarija ofrece a los visitantes toda una variedad de platos típicos de culinaria y de repostería tarijeña. El saice, la ranga ranga, el chancao y los picantes abundan porque son parte de la gastronomía tarijeña. Lo mismo que los panecillos, rosquetes y masitas, sin mencionar las deliciosas bebidas del lugar como el conocido vino patero. Tarija es rica en folclore y costumbre tradicional, y existen diferencias radicales en cada una de sus provincias. La tradicional generosidad de sus habitantes ofrece a turistas nacionales y extranjeros, tanto en la ciudad como en el campo, la más cordial y cariñosa acogida. Tierra hermosa de grandes hombres y mujeres, y de un pueblo que cada día crece y que es el capital de la alegría. ¡Felicidades, Tarija! ¡Pueblo de las flores! ¡Gracias!
bañando a luz, bañado de luz, se abrió de colores. Ya regresa Fiesta Mayor. Estás viendo Fiesta Mayor. Tarija linda, Tarija de mis amores. La ciudad, Grupo Querencia te canta. ¿Cómo recordarte, cómo no extrañarte, tierra linda? En el programa y rendir así este homenaje al departamento de Tarija.
escucha poco, soy sencillo. Pero orgulloso, dice mi querido Miki. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Ay, perdón. Ya me estaba haciendo la trampa. ¿Y él quién es? ¿Me dijo? ¿Cómo se llama? Ori Rojas en el violín. ¿Y el mal? Ori Rojas. ¿Y el mal? Mal criado en Tarifa. Qué gusto, felicidades, Raulito. Gracias por estar con nosotros. No, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy contento de verte después de tanto tiempo. Felicidades por el programa aquí en la Fiesta Mayor. Muy contento nosotros, bueno, un poco cansadito como te puedo dar cuentita. Hemos estado el día ya festejando nuestra querida Tarija, estuvimos allá en Brasa Chaqueña festejando. Mañana los invitamos, mañana domingo, que siga la fiesta allá en Tarija, en Brasa Chaqueña. Así que vengan, muy contentos cantándole a nuestro querido departamento de Tarija. Un abrazo muy fraternal hasta allá, hasta nuestro departamento de Tarija y a todos los hermanos residentes tarijeños aquí en la ciudad de La Paz. ¿Cuántos años tiene La Paz, Raulito? Yo ya estoy 22 años en la ciudad de La Paz, así que muy contento, muy agradecido totalmente a la ciudad de La Paz, nos ha cobijado, no solamente a mí, sino a todos, y a todos los que venimos de afuera, de todos los departamentos, así que gracias La Paz por permitir que nuestra querida y nuestra querida Tarija, nuestro folclore siga vigente aquí en la ciudad de La Paz. Exactamente, y lo hacen ustedes con el arte y con la música, prácticamente los fines de semana en diferentes restaurantes, principalmente donde vemos parrilladas, Chanchito de la Cruz, vamos a ver pues la calidad musical de nuestros artistas tarijeños. Claro, la verdad que se ha puesto de moda, ¿no? Exacto. Hace mucho tiempo se veía. Bueno, mandamos un abrazo hasta el cielo allá a nuestro querido Toñito, que él ha sido uno de los que ha iniciado esto de llevar grupos en vivo, el grupo tarijeño, y meter la churrasqueada, Chancho a la Cruz, los pescados. Ahora vemos que hay muchos restaurantes y, bueno, agradecidos con todos ellos por esta iniciativa gastronómica, ¿no? Que bueno, se ha hecho muy popular en la ciudad de La Paz, y los grupos que estamos aquí con permanencia en la ciudad de La Paz tenemos pues un lugarcito donde ya mostrar nuestra música y donde ganaron los pesitos, ¿no? Así y nosotros tenemos un lugar donde comer rico y disfrutar de la buena música del sur del país. Mi querido Raulito, ¿qué le decimos a Tarija en estos 205 aniversarios? No, pues que sigamos siendo una ciudad que queremos salir siempre adelante, una ciudad pujante. Tarija no solamente ahí, tenemos Chaco, también tenemos Valles. ¿Tú eres del Chaco? Yo soy de Villamontes, Tihuipa se llama mi pueblo. Ajá. Pertenece al departamento de Tarija, nosotros muy orgullosos. Y bueno, sacando siempre la cara con lo nuestro, con lo que más sabemos hacer, lo que nos gusta, que es la música, el folclore nuestro. Así que felicidades, queridos cumpas. Sigamos adelante, pechemos adelante por nuestro querido departamento de Tarija. ¡Felicidades, Tarija! Pero tenemos aquí uno de Tarija, de la ciudad de Tarija, mi querido Miquisito. ¿Qué tal, amita? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mandar un saludo a toda la paisanada. Felicidades, 205 años de la liberación de la batalla. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo le podemos dirigir a un hermano turista cuando llega a la ciudad de La Paz? ¿Dónde tenemos que irnos primero? Aparte de irnos a dormir. Aparte de ir a dormir, eso iba a decir antes de nada, ¿no? Tarija, hay tantas, ¿sabes qué? Tarija crece mucho, pero lo más tradicional que la gente, la que conoce aquí a Tomatita, aquí a San Jacinto. ¿Sí? Es lo primero que yo vi. Es que no. Al mercado campesino, pero aparte tiene más cosas. Claro, ahí está la casa vieja, está la viña para que vaya a sacar una foto. Ahora hacen tours del vino, así que vayan a Tarija, aprovechen la calorcita para que vayan a pasear. Está cerca ahora también Bermejo, claro, que quieran ir a poner un pie a la Argentina, está ahícito, así que... Un pie, ¿no? Y luego sale. La otra vez, sí. Claro, así que Tarija es lindo para ir a pasear por todo lado, hay mucha campiña, mucho todo, así, comida riquísima, así que bueno. Hay el famoso, cuando vayan a Tarija, vayan a probar el famoso combinado, que aquí no hay el combinado, que es un helado artesanal, se podría decir, que es riquísimo. No lo probé. ¿Dónde lo encontramos? En el Mercado Central. Muy bien. Ahora, el Mercado Central es que es el mejor de todo Bolivia, hay gradas eléctricas, ascensor y demás, así que vaya. Claro, que hoy de lujo ese mercadito que tiene. Donde vas a encontrar roquetes. No se paga ya con plata, con tarjeta ya te cobran. Ah, no sabía, yo aún con plata he pagado pesos bolivianos. Bueno, vamos a seguir hablando de Tarija, y nos hablaba de la rica gastronomía, y me traje a una de sus cumplitas. La mejor de Tarija. ¿Aquí en La Paz? Sí, harto. Rico y barato es. A ver, ¿qué me dice Negrito? Negrito le decimos con cariño aquí a Raulito. A mí me dicen negro y más negro quisiera ser. He visto a muchas mujeres por este negro, padece. No, mentira. Bueno, pero ya. Es la única que no. Y me hablabas de la Martita. La Martita, ahí está, pues mire, hágale un panadito enseguida allá, claro, del Saez, de la Ranga. Muy rica comida,
Ahora ya le adivinó que somos cuatro, los platos están cabalitos y con claro. cuchara, así que ahí hay que ir a comer, ¿sí? Esta es indirecta del negro. Y me voy allá, está el otro set, porque que me acompañe las cámaras, mi querido Maxito está acompañado de mi querida Martita. Y le vamos a pasar el micrófono. Así es. Martita, qué gusto tenerte y muchísimas gracias por estar junto a Sabor Chapaco en el programa Fiesta Mayor. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, muchas gracias a ti, un gusto verte, un saludo muy especial a todos los residentes tarijeños aquí en La Paz y agradecer mucho a La Paz, ¿no? Porque nos ha acogido, como dijo Negrito, ajá, que nos ha acogido La Paz desde que hemos pisado tierra. Qué lindo. Paseña. ¿Cuántos años ya acá residente, Martita, ya en La Paz? Ya como 20 años. 20 sí, años, sí, ¿ah? Sí, como pero 20. De habernos también ha hecho compartir de esta rica gastronomía que tiene el Chapaco, nuestros hermanos y hermanas del sur del país. Sí. A ver, ¿qué nos trajo, Martita? Porque nos habla Miki mucho de usted. El grupo Querencia nos ha recomendado al Sabor Chapaco. Ay, gracias. Saben los chicos. Saben lo que van a comer. Ah, ellos ya saben, ¿ah? Estamos, ¿qué vamos a mostrar? A ver, Martita. Aquí tenemos el saisi chapaco, ajá, el tradicional saisi chapaco, muy rico, ajá, muy, muy, muy rico. Tenemos el chanchito a la olla. Ajá. Chanchito este a la olla. Este es uno de mis favoritos, sí, el chanchito a la olla. Chanchito a la olla. Aquí tenemos el ají de caritas. Ajá. El ají de caritas es un plato muy especial. Ajá. Es con cuerito de chancho, con cabeza de chancho. ¿Plato de la pato. Mañana, de la tarde, de la noche? Atendemos a partir de las 11 de la mañana. Los fines de semana encontramos una variedad de platos. Ah, qué rico. Típico de Tarija. Aquí tenemos la ranguita. Otro de los platos tradicionales. Tradicionales de allá de Tarija y el famoso vinito. Acompañado de infaltable. Siempre, siempre, siempre acompañado de un salud vinito. Salud. Y Maxicho va a empezar a preparar un aperitivo. Usted se trajo comidita y nosotros le vamos a invitar un riquísimo aperitivo. ¿No es así, Maxicho? Así es. Un combinadito de varias frutas con un vinito, con sidra. Oh. Vinito blanco. Vamos a agregar en la jarrita, por favor. ¿Qué es lo que estamos agregando, queridos amigos? Ya. Apunten en una jarrita. Muchos decían en casa queremos elaborar, pero no un vasito, sino varios. Sí, porque aquí tenemos varios. Así que ya tenemos que jarrita. ¿Qué es lo que hemos agregado? Hemos agregado 5 oncitas de lo que es sidra. Hemos agregado con estas son 7 oncitas de lo que es nuestro vinito blanco. Muy bien. Vamos a agregar nuestros juguitos. Tenemos juguito de naranja. Muy bien. Tenemos 10 oncitas. Qué rico. Vamos a hacer la mezcla ya nomás. Queridos amigos, aquí tenemos juguito de manzana. ¿Puede ser natural o de botella? También natural, botella no hay problema. Y por último, que lo que vamos a agregar es frutilita para darle ese sabor y ese toque al último. Y vamos a hacer la mezcla respectiva. ¡Qué rico! Ahí está. Después de compartir un riquísimo plato, un riquísimo asentativo, usted me decía. ¿Cuánto hemos agregado de frutilita? Solamente 5 oncitas. Ahora la mezclamos. Facilito, queridos amigos en casa. Estas mezclas y estos combinados ustedes las pueden realizar para invitar a los amigos. Exacto. Y el día de ayer seguramente estuvieron festejando porque esos ojitos están medio picarones. ¿No ves? Martita, ya, mañana domingo, ¿a partir de qué hora estamos en tu restaurante? A las 11 de la mañana. Ajá. Ayer también, ayer sábado, sí, había un poco de festejo, sí. Ajá, qué sí. lindo. Entonces hoy, para mañana domingo, tenemos lo mismo, invitamos a toda la clientela. ¿Cuántos platos a la carta vamos a tener para que la gente vaya con la familia y pueda elegir? Bueno, yo como esto, porque cada uno tiene un gusto tenemos diferente. Una variedad. Ajá, ahí está. Una ahora variedad, sí. Tenemos el queperí, tenemos el chanchito a la olla, costillitas de chancho, el saisi, el ají de caritas, la ranga, el picante mixto, ajá, sopita de maní. Ay, qué rico su sopita de maní. Sí, todo eso también hay mañana. Exacto. Bueno, mientras usted disfruta, tenemos otra invitada que nos acompaña y ella también es nacida en el departamento de Tarija y para mí es un honor tenerla. Se vino con este atuendo que hace que represente su Tarija, ¿no? Estas mantillas bordadas hermosas
que prácticamente cuando las vemos ahí y decimos, ah, pues es una hermana del sur del país. Está con nosotros, por supuesto, la señora María Nelly Dacuña, quien es directora de ejecutiva de la Lotería Nacional, que es tarije y viene desde el sur, bueno, es trigueña y del sur del país. Por favor, el micrófono, mi querida Martita, le voy a dar la cordial bienvenida. Señora Nélida, qué gusto tenerla, Nélida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Felicidades antemano y qué placer tenerla acá en el programa. No, ¿cómo estás, Lidia? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande a todos los que nos están viendo a través de este programa tan prestigioso. Y asimismo, pues ayer estábamos ya de aniversario y como todos los chapacos tenemos que rendir homenaje a nuestra tierra, ¿no? No sé si tú sabes, Lidia, estamos el 14 de abril, es el día de la tradición tarijeña, ajá, donde todos los chapacos debemos vestir con un atuendo especial de Tarija, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Y es por eso que siempre nos venimos, pues, vestidos también con esta mantita que... ajá, simboliza nuestra cultura, nuestra tradición. De repente uno se pone y dice, bueno, este es mi departamento, ¿no? Si bien estás radicando en otros departamentos o en otro país, siempre llevas tu cultura, tus raíces ahí contigo. Así es, y yo creo que tarijeños estamos en todo ello, hasta en Estados Unidos hay, ajá, tarijeños, ¿sí? Estaba yo en la embajada de Argentina, y en Buenos Aires hay hartísimos chapacos también, ajá, que nos encanta vestir con nuestra cultura, nuestras camisitas, nuestras mantitas, y por supuesto, siempre alegrando las entradas, ¿no? De las fiestas grandes, juntamente con todas las culturas bolivianas también que existen, ¿no? Exacto. Es una unión muy bonita, que siempre el tarijeño es alegre, cantor, ¿no? Pero en el departamento de Tarija, hay 11 municipios, ajá, y 6 provincias, y en los 11 municipios tenemos diferentes culturas. Ajá. Somos chapacos, seguro tú las conoces de las polleritas, ajá, ¿no es cierto? Pero yéndonos más al sur, ya son guaraníes, ¿no? En la provincia de Comnor, por ejemplo, ya visten con tipoy, con, ajá, sus rositas. Y las yéndonos, rositas pochi. Las rositas pochi, sí, es otro tipo ya de baile, ¿no? Ajá. Y yéndonos más allá, estamos ya en el Chaco, ¿no? Y el Chaco es ya otro tipo de vestuario, ¿no? Los vestidos, los zapateos, ajá, la parrillada, el pescado en Villamontes, claro, ¿no? Entonces, es una mezcla diferente de cultura. Hasta nuestro hablar ya es diferente también, ajá, del chaqueño con el chapaco. El chapaco es un poco más lento, y el chaqueño pues es un poco más tirado a lo gaucho y tirado a lo de Santa Cruz, digamos, ¿no? Ah. Al medio está, entonces ha adoptado otro tipo de hablada. Tenemos tres chacos en nuestro país, ¿no? Así es. El chaco tarijeño, está el chaco chuquisaqueño y el chaco de Santa Cruz, ¿no? Claro. Así que ahí estamos, pero mostrando nuestra cultura y hoy brindándole este homenaje al departamento de Tarija. Y bueno, este mensaje y el saludo a sus seres queridos allá en el departamento de Tarija. ¿De qué lugar de Tarija específicamente? ¿Usted? Yo soy de la provincia de Ocomnor, del municipio de Entre Ríos, de donde soy, de la zona guaraní. Así que les mando un abrazo grande a todos los chapacos en este día tan especial. Sigamos en unidad trabajando, sí, en el desarrollo de nuestro departamento, ¿no? Con ese carisma, con esa amistad y esa alegría que nunca se pierda de todos los tarijeños. Y yo sé muy bien que mi querida Nélida tiene muchas aptitudes, como todos los tarijeños, y una de esas pues ser cantante, Nélida. Oye, vamos a dedicarle algún una estrofita de un temita de repente. Me está haciendo antojar ya lo que pero claro, preparado. Entonces primero no, el aperitivo. ¿Sabes cuál es la bebida oficial de Tarija, Lidia? ¿La loja? No, la bebida oficial de Tarija es el singán, el chuflay, ¿no? Ah. El chuflay es la bebida oficial de Tarija. Por favor, pero y los platos típicos, pues, uy, con esto ya no voy a poder cantar. No, ¿cómo que no? Va a cantar. Gracias. Y va a cantar a mi lado, por favor. Y las verdades también va a cantar. Sí. Y bueno, ahí nos trajimos un poquitito de su gastronomía en nuestro set del programa Fiesta Mayor. Sí, qué delicia. Y un aplauso para todos los que realmente difunden, ¿no? La comida no es fácil, Lidia. Uno los ve ahí preparados los platos, ajá, pero no es fácil preparar como lo preparamos en Tarija. Exacto. En Tarija hasta el ají es diferente, en La Paz, exacto, es diferente, entonces tratan de sacar el sabor de Tarija, pero a veces no da tanto por los ingredientes y se dan y las mañas. Y la altura además. Claro, y la altura, y se dan las mañas, digamos, de traerse desde Tarija, ¿sí?, los ingredientes para hacerlo en La Paz, en Cochabamba, en diferentes partes del departamento, ¿no? ¿Qué diferente es el sabor principalmente del ajicito allá en, yo me fui hasta el Chaco chuquisaqueño, que el ajicito de este lado del departamento de La Paz, totalmente diferente, y bueno, sí lo entiendo. Hasta el Chuño aquí es diferente.
Y el chuño en Tarija igual es, se lo prepara de diferente manera. Y bueno, uno está acostumbrado al paladar. Para mí me encanta mi gastronomía de Tarija. Ajá. Y por supuesto, pues valoro mucho a las hermanas tarijeñas que están en departamentos como aquí, la compañera de La Paz, que hace estos platos típicos y sigue manteniendo, ¿no?, ese saborcito chapaco. Y si le tendríamos que dedicar un temita a Tarija, ¿qué le cantaríamos? Aquí tenemos al grupo Querencia en vivo para acompañarla. Sí, pues, los de Querencia, qué bien, felicidades. Ellos paran difundiendo nuestra música, todo ello, ¿no? Y eso es bueno de destacar, todos nuestros grupos tarijeños, ¿no? Y ver, al margen de los tarijeños, también hay paseños que ya se adhieren al grupo también, sí, ¿no? Porque ejemplo, les gusta nuestra música. Dice que es uno, él es... Ahí está, ¿ves? Es nacido en La Paz, es violinista, pero criado en Tarija, y me dicen malcriado. Bueno, desde que se ha fundado el grupo, han habido siempre personas que no siempre fueron integrantes o músicos que eran de Tarija, ¿no? Huáscar aparece con el que hemos fundado, él nació en Azurduy, pero se crea en Tarija, y uno de los grandes expositores de la música del sur del país, ¿no? Sí. Y después aquí hemos tenido siempre músicos de La Paz, de Tarija, Chaco, hemos tenido algunos que por ahí de contrabando le hemos traído unos gauchos. Pues. Esther Marisol, por ejemplo, Esther Marisol tarijeña, también. ¿No? Que... Claro, claro, siempre integrando mediante la música, obviamente, a cada uno de nuestros hermanos departamentos. Ahora sí, Nélida, me va a complacer con un temita. Un temita, ya. Vamos a pedir a Querencia, a ver, en re mayor, que nos pueda tocar Norita. A ver. Una cueca muy antigua y tradicional de todos los tarijeños que la cantan. Canto con con este. Claro. Ahí está. Yo le agradezco. Ahí está. ¿Cómo dice la cueca? Los amores a la orilla del fuego.
le hicimos improvisar a la señora Nelio, pero para nosotros es un honor tener la querencia también. Muchísimas gracias. Ahora sí, llegó el momento de saborear estos sabor chapaco. Por favor, aquí está ya Martita con los cubiertos. Y que se venga querencia, por favor, después de compartir la música, el arte, por supuesto, vamos a saborear estos riquísimos platos. A ver, ¿cuál se antoja, no, mi querida Nelida? Y los vinos, más que todo. Mira ahí, seguramente vino, es un vino paterito, un ¿no? Alimento. Claro, es vino paterito. A ver, ¿cómo fue del vino, querido? Vino divino, dulce alimento. ¿Qué haces allá afuera? Vení, métete adentro. Ah, muy bien, ahí está. Pasen, por favor, pasen. Vamos a disfrutarlo, Nélida, por favor. ¿Ya? Por favor, eso. Ahí está, a compartir, Sergio. Ay, qué rico. Yo me voy por este lado, a ver. Para nosotros está en la olla, dice, para el Max, para mí. Aquí está. ¿Sí? ¿No es verdad, Martita? Sí. En la olla, dice. Ahí está, el premio. ¿Qué tal, Nélida? Es el primer soy, sí, que pruebo así, tal cual. A ver, de Tarija. ¡Ay, qué rico! Es tal y cual como se... ¿Se prepara ya? Es mejor. He probado sí. Diferentes lugares que hacen de Tarija, pero realmente muy bueno. ¡Felicidades! A sabor chapaco. ¿Qué tal? A ver, mi querido negrito, ¿qué tal? ¿Qué platito probamos? ¿Es carita? Yo probé el chanchito. Está muy rico, la verdad, muy recomendable. Ajá. A ver, pues, salsicito, le vamos a tirar. ¡Claro! Salsicito. Adelante. Ahora es cuando. ¿Qué tarijeño? Pues de buen diente. Mira, no, oh. Así me lo han dejado la ranga. Mira, ya no han dejado. Mira, todos se han tomado de querencia. No, hay más. Hay para todos, ¿ah? ¿Y qué tal si mientras vamos disfrutando de estos riquísimos platos tarijeños, haciendo la invitación, por supuesto, que mañana, domingo, ¿a partir de qué hora, Martita? Mañana domingo, a partir de las 11 de la mañana, tenemos una variedad de platitos. Ajá. Les hago la invitación muy cordial a todos los mis clientes, bueno, a todos los comensales, ¿no? Ajá. Y pasen por el restaurante. ¿Qué está ubicado dónde? En la avenida Simón Bolívar. Ajá. De las velas, una media cuadrita hacia el estadio. Ah, muy bien. En plena avenida. En plena avenida, sí. Ahí estamos, Martita. Ya, mañana, ¿a partir de qué hora? 11 de la mañana. Muy bien. Realmente hay que ponderar mucho el nombre de este vino, ¿eh? Quita calzón se llama. Ah, sí. Ah, ¿en no, serio? No sé que a mí me quite el pantalón. Y... Riquísimo este vino, muy recomendable. Claro. ¿Qué tal si nos vamos a la pausa? Porque queremos que lo disfruten nuestros invitados acá de estos riquísimos platos. Y enseguida volvemos con más de su programa Fiesta Mayor. Pausa, ya volvemos. Buen provecho, ¿ah? El huevo vitaminizado de Avícola Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes, fortalece el sistema inmune tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. NutriRolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos NutriRolón, sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Ya regresa Fiesta Mayor. Estás viendo Fiesta Mayor. Seguimos festejando a Tarija, señores. Para Querencia en vivo, sí, señor. Adentrito, en el corazón de la flor te traeré. Se metieron en mi cariño.
por culpa de tu querer. Yo soy trovador, por culpa de tus caricias ahora me da agua licor. Por culpa de tu caricia ahora me da agua licor. Sería mejor antes de ser tu dolor. Morirme sería mejor antes de ser tu dolor. Es aquí. Ya no me agregué, ya nunca jamás. Prefiero perder tu amor para seguir robando. Prefiero perder tu amor para seguir robando. Superior, bajando la cuesta y sana, llegaré donde mi mamá, la chapaquita que adoro yo. Llegaré donde mi mamá, la chapaquita que adoro yo. Esa vuelta, vuelta. Qué emoción la que se siente, volviendo de nuevo al pago, con fiestas y mil halagos que son costumbres de la región. Con fiestas y mil halagos que son costumbres de una región. Quiero cantar, quiero bailar, con callapo y de chicha, con agua y anchicha pa' quitar. Con callapo y de chicha, con agua y anchicha pa' quitar. Ver a señora Nerida nuevamente. Nos hemos cansado. ¡Qué lindo! No, ¡felicidades! No, gracias. Visto es más ritmo, ¿no? Sí, más ágil. Aquí un poco más lento las más coquitas. Más coqueteo. Las coquitas siempre son diferentes, ¿no? Tarija, La Paz. En otros departamentos de diferente manera lo bailan, pero igual es cueca ya. Exacto. ¿Qué le decimos a su churra Tarija en este 205 aniversario? No, en estos 205 aniversario mandarles un abrazo grandísimo a todos los tarijeños y que bueno, sigamos trabajando en unidad para el desarrollo de nuestros pueblos, para el desarrollo de nuestro departamento y por supuesto siempre llevando nuestras tradiciones, nuestras culturas, donde quiera que vayamos los tarijeños, ¿no? Con esa picardía y esa alegría como siempre. Mil felicidades a todos. Un aro. No me sé arruzar. Ah, ya, pero igual. Cuando yo quiera me paro. Solo ese. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta otra oportunidad para seguir hablando más de Tarija. Gracias, Nelida, no, por acompañarnos. Gracias a ti, gracias por este día tan especial de poder darnos música, gastronomía, ¿no? Nuestra bebida. Muchísimas gracias a ti, Lidia, por ayudarnos a difundir todas nuestras tradiciones de Tarija. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más música, nuevamente en escenario en su programa Fiesta Mayor en este sábado. ¡Querencia! Se viene una nueva de Querencia en la composición de Boris Rojas. La Fierruda se llama. Ya se viene prontito. ¡Malandrito! We'll be right back.
mentira. Otrita de Eric, claro que no. Mentira, solo mentira, de tu boca mil mentiras. Dejaste mi corazón llenito de herida. He perdido la confianza, esto no tiene esperanza. El fuego de nuestro amor nos queda una brasa. Preguntando si aún te quieren, me dicen que no, ya no, lejos te prefieren. Mentira, solo mentira, de tu boca mil mentiras. Dejaste mi corazón llenito de herida. Ahora vos, segunda. Empezando. Si en mis fotos te encontraban, hoy solo soy un papel que no vale nada. ¡Ingrata! Si piensas volver un día, volverás arrepentida. No habrá un amor como yo, llame sin medida. Decías que nunca me olvidarías, lejanos somos tú y yo, más pasan los días. Mentira, solo mentira, de tu boca mil mentiras. Dejaste mi corazón llenito de herida. ¡Señor! Linda música, la agrupación Querencia en vivo aquí en su programa Fiesta Mayor en esta noche inolvidable, dedicado a los 205 años del aniversario del departamento de Tarija. ¿Qué tal? ¿Ya probó los platitos, mi querido Max? Sí. El 6 y tarijeño, la verdad. Único. Delicioso. E imparable. Exacto. Y bueno, acá lo estamos viviendo. Un pedacito de Tarija junto a su gastronomía, junto a su gente, junto a su arte y a su música, obviamente, que nos acompaña. Y por supuesto, los vamos a invitar a nuestros hermanos jóvenes, artistas pasen, de Querencia, Raúl. Todavía jóvenes. A Mickey, aquí al Barba, que nos pueda hablar un poquito. Aquí sí, para no darle la espalda más, al cumpa. Más de Tarija, que nos pueda hablar de sus costumbres, de su tradición, de su cultura. A ver, Negrito, háblanos un poquito de la primera vez que llegaste a La Paz. ¿Qué es lo que más extrañaste de Tarija? Cuando la primera vez que llegaste acá y quiero decía, que, me quedo. Quiero ser honesto porque antes de llegar aquí a La Paz, estudiamos en Sucre. Ajá. Estaba en Sucre. Y bueno, yo no he crecido como él. Ha tenido la dicha y la suerte de vivir muchos años en la ciudad de Tarija. Ajá. Yo te explico que soy un poquito más del lado del Chaco, más del lado de Villamón. Tihuipa, estación se llama mi pueblo. Entonces de ahí me miraba al colegio, del colegio de la Universidad de Sucre. Ajá. Que es donde hemos fundado Querencia. Allá estábamos, nos tuvimos la oportunidad de conocer con Huáscar Aparicio, que en paz descanse, él ha sido uno de los fundadores también. Y con él pues he tenido la oportunidad de imaginariamente con sus composiciones, con sus letras, viajar hacia Tarija. Tuve la oportunidad muchas veces de ir a Tarija. Y una anécdota mía personal era que dije algún día voy a ir a cantar un 15 de abril a Tarija. Quería ir, nunca tenía la oportunidad de ir un 15 de abril. Y aquella oportunidad viajé cuando integraba los Canarios del Chaco. Ajá. Aquí le mandamos un saludo a Omarcito Valdivieso, a todos los chanos de los Canarios del Chaco, con quien compartimos también con mi compadre. Claro, mi compadre claro. También estuvo una temporada. Y bueno, fuimos a Tarija y siempre es un gusto desde la tranca salir hasta Tarija y ya sentí llegando ese aroma ahí a alegría, a vino, a saice, a alegría, rebosa todo eso, ¿no? A tamalito, a sus mocitas, a humita, todo, ¿eh? Y algunas chicas muy lindas, obviamente. Tarijeñas son muy lindas, las tarijeñas son muy lindas, por favor. Entonces, he tenido la oportunidad de ir varias veces a Tarija. Ajá. Y tenemos ahora también en el grupo un tema que hemos dedicado, la composición que me pertenece, que se le he querido dedicar a la ciudad de Tarija y a muchos cumpas que
que tengo de amigos allá, claro, en Tarija. Y es lo más lindo. Así que Tarija es Tarija, no hay que más que decir, ¿no? Pero claro, que no ha llegado a Tarija de lo que se está perdiendo. Tuvimos el honor de conocer este maravilloso departamento, pero principalmente su gente, que es tan cariñosa, tan amable y que te recibe con los brazos abiertos, Miki. Bueno, sí, sí. Así es, la gente de Tarija es así. Es amable. Si vos le dices, ¿dónde queda tal lugar? Te agarras de la mano, te lleva. Ah, poco más. Cambio, ¿dónde queda? Te mandan al alto. ¡Al alto! Y bueno, ¿sabes quién? Recto vas a doblar. Bien, recto vas a doblar. Por eso de los músicos hemos tenido la dicha de conocer muchos lugares de todo Bolivia. Claro. Y todo lado es lindo, todo Bolivia es lindo, así que... Pero en Tarija tiene su particularidad, ¿no? O sea, la chispa de Chapaco, si no está uno que canta, o está uno que declama, uno que hace chistes, sí, uno que baila. A mí, la vez que tomé un taxi allá en Tarija, pues, siempre me tengo un taxista que hacía su aro o su chiste. Realmente sí. Y que te habla todo el rato, te dice, sí, usted puede ir allá, usted puede ir allá, y lo llevamos. Y no sé qué cariñosos son la gente allá en Tarija. Sí, la gente tiene, eso es lo lindo de ir a Tarija y, ajá, bueno, como te digo, Lo más chulo para mí es llegar a Tarija y siempre irme al Mercado Central. Ajá. Porque ahí encuentro lo mejor, lo más típico que puede haber. O irme a Isito, a San Roque, tomarme una loja, comer una empanada blanqueada. Exacto. Así que tiene sus cosas. Las chirriadas. ¿No? Las chirriadas estamos por en el lado San Jacinto, ven las chirriaditas o las humintas que hacen, ¿sí?, que son distintas a las que hacen aquí. Claro, claro, claro. Entonces es en toma con voluntad lo hacen. Entonces es lindo, ¿no? Es lindo y... Claro. Y se extraña siempre porque uno cuando crece en Tarija, siempre hay, como está el jardín y demás, siempre hay una planta de durazno, sí, un árbol de durazno, un árbol de higo en Tarija, así que yo extraño, cuando salí de casa extrañé eso, ¿no? El olor a mate para el desayuno, a mate, al pancito de San Lorenzo, que tiene su olor, su característica, que es muy riquísimo, y o si no salirte a tu jardín, sacarte un durazno del árbol, comer... Tiene sus cosas que uno extraña, ¿no? Entonces, cuando uno va a Tarija siempre nos ponemos así como que... Melancólicos. Si después alcohólicos. De Tarija yo me imagino el paraíso, ¿no? Bueno, yo, ¿sabes qué? Tal cual, pero ¿sabes qué? Yo pienso que cada uno de donde nace tiene que sentirse orgulloso. Pero claro. Hay una cueca muy linda que se llama Identidad, que la fuimos a grabar a Salta con un gran cantor. Fundador de los Luceros del Alba, que son un grupo pionero en Tarija, que se llama Identidad. Entonces, es habla de lo lindo, del orgullo que uno tiene que sentir, de dónde es, ¿no? O sea, y eso los chapacos nos sentimos muy orgullosos. A mí me encanta que me digan chapaco, ¿no? La gente de chapaca es la gente del campo, pero ¿sí? A mí me encanta que me digan chapaco. O sea, no soy del campo, pero me encanta ser chapaco. Y soy chapaco. Claro, ¿eh? Entonces, es lo lindo. Es lo lindo nomás el tener la el orgullo de ser de sobrevivir. Yo me considero 100% chapaco, así que soy orgulloso de ser tarijeño. ¡Qué lindo! Sí. Y Sobre lo que él está diciendo, no sé de quién le corresponde el aro, pero decía, ¿no? Cuando un tarijeño se muera, se va directito al infierno. Ah, sí. ¿Para qué quiere paraíso si en Tarija está viviendo? Dice. ¡Ah, pero claro! ¡Bien! Y bueno, lo vamos a presentar al tercer integrante. Aquí nuestro compa Bori es nacido aquí en la ciudad de La Paz, pero es mal criado en Tarija. Ah, mal criado. Todos los gustitos que allá tiene mi compa, a ver, Boris Rojas. A ver, Boris, ya bueno, todo lo contrario, nacido en La Paz, pero criado en Tarija. A ver, Boris, ¿qué gusto? Bueno, buenas noches primero, y bueno, sí, como dijo mi compañerito, tuve la dicha de crecer en Tarija, viví más de 12 años allá. Ajá. Me fui chiquitito, cuando era asesito. Sí, chiquito, pero... Papá, es que crecía a lo ancho. Crecía a lo ancho, pero bueno. Y bueno, así crecí en esa cultura. Es un paraíso, la verdad. Bueno, como quien dice, el tarijeño nace donde quiere, creo, ¿no? Ahí está. Qué bueno. El tarijeño nace donde quiere y se siente tarijeño. Cuando le da la gana. Y sí, me siento muy, muy arraigado a Tarija. Claro, yo sí, de nacimiento soy aquí en la ciudad de La Paz, ajá, pero me siento muy, muy de Tarija yo. Hablando de tradiciones y costumbres, ¿qué es lo que más te gusta? Todo de Tarija, la gente, el clima, las costumbres que hay allá, cómo la gente, igual la gente sigue, conserva las costumbres, sí, las practica hasta el día de hoy, como hace muchos años atrás, quizás un poco variado en algunas cosas, pero eso es lo que se rescata mucho de Tarija, que la gente festeja el jueves de compadres, de comadres, carnavales, el martes de albahaca,
la época de la Pascua, la época de San Roque, todo sigue intacto ahí en Tarija. Y la gente es muy aferrada a su tradición, es lo que más me gusta de Tarija. Qué lindo. Y mi querido Sergio, paseño, pero imagino que viaja muchas veces a Tarija. Claro, buenas noches, Sergio, antes que nada. Gusto. Sí, hemos viajado muchas veces. Aparte, como buen boliviano, tienes que saber tocar todos los ritmos de todos tus países, de todo tu país, ¿verdad? Claro, ¿qué entonces, le decimos a todos nuestros hermanos tarijeños? Contento aquí estar acompañándolos a ellos y hacer la música de Tarija bonita también, y me gusta mucho. Qué lindo, muchísimas gracias, mi querido Maxicho. Claro, ya está listo. Miren para los aperitivos. Amigos, por favor. Más para nuestros invitados especiales. A ver, ahí está. Han estado pidiendo contactos de Max, de los riquísimos aperitivos, gracias, que he ido realizando para nuestras invitadas. Max, y para la gente que nos quiera solicitar mediante tus servicios en esta ocasión. Ya saben, claro que sí. Antes, la receta, qué es lo que hemos agregado, qué es lo que hemos elaborado en esta copita larga. Lo siguiente, una once y media de lo que es el cinganito. Hemos agregado 3 onzas de lo que es el juguito de manzana. Hemos agregado un chorrito de... pongámosle 1/2 onza de lo que es juguito de frutilla. Ajá. Y hemos mezclado con 1/2 onza de limoncito en la coctelera. Y aquellos que no tienen en la coctelera, en la licuadora, pero sin el hielo. Mezclamos en el hielo y es lo que es. Lo que tenemos acá es un chorrito de Blue Curaçao para darle esa tonalidad y ese saborcito, hermano. Muy rico, sírvanse, realmente. Sergio. Salud. Así vamos a hacer. Aquí dice salud, dicen en la pasada. Aquí vamos a hacer así, nosotros decimos así. Trago que me haces daño, de a poco te voy dejando. Venite aquí a mi lado que te lo digo jugando. Salud. ¡Salud! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Felicidades! Salud, salud. ¡Felicidades, Tarija! Que ayer estuvo de fiesta. Bueno, toda la semana he estado con actos cívicos importantes allá en el departamento de Tarija, como en los diferentes departamentos que han brindado su homenaje a los residentes tarijeños y en el mundo entero. Pero nosotros queremos seguir disfrutando de más de esta agrupación que nos acompaña hoy en vivo, en esta noche. Querencia, por favor, nuevamente en escenario. Gracias. Mi querido Raulito, Sergio, Miki, y bueno, el malcriado, ya se me quedó con ese apodo. para seguir disfrutando de su arte, de su música, que es singular, ¿eh?, aquí en la ciudad de La Paz. La verdad que sí. Felicidades, chicos, felicidades a la gastronomía original, el 6 tarijeño. Ajá. Y los demás platitos. Bueno, nos vamos. Más música. Unas cacharpayas junto a la agrupación Querencia. Se viene una nuevita que ya sale en el disco de Querencia, Abrazando la Vida. Y este ritmo tan tradicional de Tarija, la cacharpaya. Este tema que le pertenece a Álvaro Quisbert. La churita dice...
Tierra de sauces coplero, de los churquis y donde el río es cantor. Como todo tariqueño, en mi tierra también cantor yo nací. Puro rebelde pertenecí y las mujeres suspiran por mí. Sin cura y tamar, a la mocita más bella el lugar, en la fiesta de Chaguaya me la he robado. Yo rebelde pertenecí y las mujeres suspiran por mí. Siento ya, tantos años han pasado, tengo ganas de llorar. Ay. Aquí he nacido, aquí he crecido, y en el ranchito me espera mi tata. Vine por ellos, vine cantando, ellos se han ido y yo estoy llorando. Se lo llevó, mucho tiempo me esperar, el tiempo se lo llevó. ¡Siga, Martita! ¡Saborcito, champaco! ¡Ahí te esperamos! Vitaminizado de Avícola Rolón. Contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes. Fortalece el sistema inmune, tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. NutriRolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos NutriRolón. Sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Ya regresa Fiesta Mayor. Estás viendo Fiesta Mayor. El huevo vitaminizado de Avícola Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes. Fortalece el sistema inmune, tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia.
Nutrirolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos Nutrirolón. Sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Seguimos con su programa Fiesta Mayor. Momento de brindarle homenaje a todos nuestros hermanos tarijeños, pero en esta ocasión con los compositores. Por favor, ¿sí? Empezando desde quiénes. A ver, vamos a hablar de este compositor tarijeño. Reside igual mucho tiempo aquí en la ciudad de La Paz. Ha sido parte importante de los Canarios del Chaco. Él es Freddy Valdivieso. Lo hemos tenido con él acá. Y lo hemos tenido también acá, sí, en la música. Hemos disfrutado de su alegría, de su carisma. Pero ahora vamos a hablarle también de las composiciones que él tiene como tarijeño. Nos vamos al sector compositores junto a Freddy Valdivieso. Bueno, soy un compositor. Vengo desde Tarija, del Gran Chaco boliviano. Y hace como 40 años que entre idas y vueltas llegué a La Paz. Vengo de una familia de músicos, de cantores, seguramente conocen a Esther Marisol, a Omar Valdivieso y a Beymar Valdivieso, y quien les habla, Freddy Valdivieso. Hace 40 años más o menos llegué a La Paz, exactamente no sé, no llevo muy bien la cuenta, y me vine por la invitación de mi hermano Omar, y llegamos a La Paz a cantar. Nos contrataron en una peña que se llama Peña Naira y nos quedamos, nos encantó La Paz. Y aparte que en el Chaco en esa época no había trabajo para los músicos, y en La Paz nos recibieron con los brazos abiertos. Desde entonces nos quedamos. Extrañamos el pago, pero La Paz, la ciudad grande, creo que en esa época era la primera ciudad, entonces donde encontramos amigos, encontramos gente de allá, encontramos gente de todo el mundo acá. Entonces, en las primeras semanas ya teníamos gente que nos hablaba, que charlaba con nosotros, y aparte que teníamos la posibilidad de grabar discos acá en esa época, y más que todo por el trabajo, teníamos donde tocar. Teníamos en las buenas épocas, había hasta 5 peñas por noche, 6 peñas por noche, sabíamos tocar con diferentes artistas, y la amabilidad también de los grupos. Ahí conocimos a Pepe Murillo, Los Chasca, y otros artistas, Los Genios. Y claro, nosotros en esa época con 15 años, mi hermano Beymar menos, con 12 años. Y nuestra idea siempre ha sido ser cantores, hacer música, componer, y le hemos mentido a la mamá también, porque la mamá decía, vénganse, y nosotros, no, estamos bien acá. Así que nos dejó, nos vinimos la verdad solos, sin papá, sin mamá. La pobre se quedó sola, con la tristeza en el alma. Ya no resuena la caja, el erque ni la guitarra. Se cayó la camache y el lamento de la caja. ¿Dónde se fueron mis hijos?, se pregunta con dolor. Era cuando mis paisanos se iban a trabajar a la Argentina en aquella época. Esto la compuse el 82. Es una chacarera que la grabó mi hermana Esther, que le hice para el Chaco. Linda chacarera, alegre, salvaje, surco y paisaje del imponente Aguaragüe. Grabadas tengo como unas 120 y debo tener unas 300 composiciones que están ahí guardaditas. Y bueno, y tenemos como 20 temas que ya van a salir en dos CDs en estos días. Me gustaba Canarias del Chaco 2, cuando estuvimos con Beymar, con Omar, estuvimos los 3 buenos años. Es solo una guitarra, un bombito, era donde hemos viajado por todo lado. Y donde estábamos en todos los festivales y salíamos afuera a otros países, y creo que ha sido la mejor época.
pero ya como cantores, más o menos el 87, el 90, hasta el 90, ya hacíamos voces, cantaba Omar, cantaba Weimar, teníamos otro amigo Pedro Flores, y con quien les habla, entonces teníamos un grupo ya muy bien conformado con todo lo que se necesitaba. Exactamente hace 16 años, seguramente ustedes conocen a Robito Rivera, que tocaba con nuestro amigo Pepe Murillo en esa época. Él se vino a cantar con Freddy Valdivieso y hicimos Juglares del Sur los dos. No sé, siempre me preguntan por qué me salí de Los Canarios. Yo siempre les respondo y sinceramente, gracias a Dios me salí, porque me va mejor musicalmente, me va mejor. Eterna primavera, mi flor de azucena, mi niña morena de amor angélica, con tierna sonrisa y suaves caricias, mi niña pequeña, mi dulce libertad. Te amo como amo a un niño a su sueño, como el ave a su vuelo, como el beso eterno de las nubes al cielo. Te amo cual picaflor a la rosa, como al rocío las hojas, como a la vida misma. Yo te amo, vida mía, libertad. Para mi hija, pedir a los nuevos compositores, a los nuevos artistas, que hay que aguantar todo esto. No tenemos mucho apoyo de los artistas, pero si no somos nosotros quien le cantamos al país, no habrá. Entonces, hagan música. Todas mis canciones es para el público. Pero hay un tema en especial que no es de los que no es mío, pero que me gusta y me lo piden. En el barrio de Asunción, gente viene y gente va. Va sonando el tambor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, soy ardiente soñador. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Y bueno, vamos a seguir con la familia Valdivieso, que ha sido una de las familias que ya hace muchos años ha llegado acá. Hablamos de Omar Valdivieso, Freddy Valdivieso, Esther Marisol, mi querido Weimar Valdivieso. Y en esta ocasión te vamos a compartir la historia que tiene Omar de su vivienda acá y de sus composiciones. Con Omar hemos trabajado mucho tiempo. Sí, hemos estado buen tiempo con Omarcito. Un abrazo a él, papá, a querido, distancia. Se te estima mucho, hermano. Exacto, y hoy vamos a hablar también junto a este gran compositor boliviano tarijeño. Nos vamos con esta nota de nuestros compositores junto a Omar Valdivieso. ¡Eso!
Lidia, muchas gracias. Bueno, un saludo para el programa, todos los televidentes. Omar Valdivieso Segovia, del Rincón San Antonio, Cantón de la Cueva, provincia Ocono, del departamento de Tarija. Un hombre sencillo, un hombre de campo, un hombre que le gusta el violín. Yo creo que voy a morir con los Canarios del Chaco. En Yacuiba había festivales intercolegiales. Y bueno, supuestamente habíamos ganado 4 changuitos allá, Sisto Arias, Waldo Rocha, que en paz descanse, Tito Navarro y Jimmy Azal, Omar Valdivieso. Habíamos ganado el festival intercolegial y luego nos llevaron a Oruro y luego nació el sueño canario. Para que el canario trine y lleve el mensaje del Chaco boliviano, para que no se hable solamente de la guerra, también de la chacarera, también de la música y de nuestras costumbres. Con la grabación de un disco acá en Discolandia, en La Paz, una señora que tenía una agencia allá en Yacuiba, nos escuchó por radio tocar 2 temas instrumentales. No sabíamos cantar en esos años. La música de Chaco era más instrumental. Y de casualidad pasamos por esa agencia y me dicen, jóvenes, jóvenes, ustedes son los que tocaron al radio, porque estábamos con los instrumentos nosotros en la mano. Sí, y no quisieran ir a La Paz a tocar a Peña Naira, yo ni idea tenía que era. ¿Cómo no? Ya vuelvan en 10 días. Volvimos. Tardamos un poco, la carta ya había vuelto ya con la respuesta positiva. De esa manera llegamos a la ciudad de La Paz. Me encantó La Paz y entonces había que meterle, como decimos en el potrero allá, ¿no? Hay que meterle puya al güey para que siga adelante, para que salga al canto. Y aquí me tiene Lidia, 43 años ya, ¿no? Pero ahí hemos entrado también con un aire nuevo de la música chaqueña y nació que el guaño chaqueño, que nació y las fraternidades, las entradas universitarias han servido muchísimo y hemos tenido la suerte de estar de un comienzo en las entradas acá en la ciudad de La Paz. Y de repente íbamos por decirte aquí a Valla o al otro lado, digamos, a que te digo, Uyuni, cuando de repente no quieren ballet, todo el mundo se puso a bailar chacarera. Impresionante. Entras a una discoteca en la ciudad de La Paz, en cualquier parte ahora ya del mundo, vas a escuchar música chaqueña, ¿no? Gratos son los recuerdos que mi alma llevo. A ti, querido Gran Chaco, siempre te recuerdo. Añoraba a mi pago y a mi chaqueña, ahí está, esa cueca, ¿no? ¡Aro, aro, aro! En el cielo las estrellas, en el Chaco el algodón, y en mi pecho mi negrita, dueña de mi corazón. Sí, añoranzas, como esta cueca michaqueña, y después hablando de otro tema, por ejemplo, la algarrobera. Antes que existan los canarios, pues yo me iba a Chaco adentro, donde fue la guerra, y tenía ahí una familia muy amiga, era familia de Sisto Arias y de Robert Arias, y ellos igual me llevaban por el violín, por la amistad y todo, y ahí conocí una china bajeña. China decimos a las jovencitas, ¿no? Y bueno, sabíamos tocar ahí en un jeep bajo el algarrobo, porque tenía como 20 perros malos que querían morder, y entonces tocaba ahí, ¿no? Carnavales, yo la conocí a mi china donosa allá en Dormini. Falleció mi madre y después nació esta cueca para ella. Recuerdo del viejo molino de piedra de San Antonio al final, de la banda a la otra banda del río, como solían llegar. Otra cueca que le hice, ¿no? Para el molino, para mi abuelo Amadeo, ¿no? Y mi madre, que en paz descanse igual ya los dos. Pero y así nace, ¿no? Y así ha sido mi inspiración siempre, en algo verídico que ocurre, ¿no? Thank you.
Muchas mujeres yo tengo, de lo bueno, de lo malo. Si le gusta la paloma, vela y que se la regalo. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdo. ¿Qué se me ha hecho llorar, Lidia? Cuando jugaba bolilla con un boliviano, igual sabíamos hinchar, decimos, ahí el trompo. Y en el camino, no había camino carretero, en el camino angostito. Y quien perdía se enojaba, uno no quiere reconocer, tan después los lapos con los primos, con ahí, ¿no? Y pasa el tiempo, mira, qué lindo, el molino, el montar a caballo, ir a ordeñar, sacar leche a la vaca, curar los terneros, despertar a las 4:30 de la mañana, así estés molida, hay que despertar, porque los animales te piden. El gallo viene a la ventana, ¡ah, ah, ah! Un aletazo, ¿qué? ¿Qué vas a seguir durmiendo, no? Y la vaca, ¡no! Está ahí pidiendo atención, y los pollitos y todo, es una belleza, ¿no? A mi padre, yo lo dijo, yo lo acepto, y lo aceptaba y le agradezco por la vida, igual que a mi viejita linda, la vida, pero mi abuelo, todo lo que soy, me ha enseñado, creo que tantas cosas buenas, ser honrado, ser amable, ser sincero en lo posible. Y tal vez el defecto que tuve es que no me enseñó a ver a la gente de la otra cara, la gente mala, ¿sabes? Entonces se me decía que toda la gente era buenita. Recién estoy aprendiendo algunas cosas, ¿sabes? Pero el lado bueno, mi abuelo Amadeo Segovia. Voy llegando a San Antonio y desde el bordo ya no lo veo a mi viejito San Antonio, que se llamaba Amadeo. Despedirme de usted, quiero darle la mano, porque de esta que me vaya a ser hasta cuando. Gracias, Lidia. Adentro. Ya regresa Fiesta Mayor. Estás viendo Fiesta Mayor. El huevo vitaminizado de Avícola Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes, fortalece el sistema inmune tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. NutriRolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos NutriRolón, sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Queridos amigos, continuamos con su programa Fiesta Mayor, y en los últimos minutos, y bueno, una fiesta inolvidable la que se está viviendo en su programa, porque estamos haciendo un digno homenaje al departamento de Tarija. Tarija, la churra Tarija, quien llega y se enamora de ese hermoso departamento. Felicidades a todos los residentes a nivel nacional e internacional, pero vamos a seguir hablando de más, porque vamos a hablarle de cultura y folclore, porque aquí en el departamento de La Paz, mi querido Maxicho le comentó que este pasado día estuvo realizando la conferencia de prensa para el lanzamiento de la festividad de la Santa Cruz en Colquepaca. ¿Usted vio alguna vez? Colquepaca, lógico.
Siempre hemos ido. Y bueno, pararon unos años por el tema de pandemia. Ahora nuevamente se reactiva con su gran entrada y el pasado, esta pasada semana se realizó la conferencia y el lanzamiento de esta fastuosa entrada en honor al señor de Colquepata. Van a estrenar la iglesia, le cuento. Felicidades. Ya era tiempo de que, bueno, se nuevamente, reactive. Nuevamente. Mucha gente debe estar feliz más que todo en allá, en la isla Mangocapa. Es bello, único. Exacto, estuvimos hablando con su presidente de la FRAP, de la Asociación de Fraternidades de Colquepata, el señor Zeinerio Gemio, quien nos hablaba, por supuesto, de la declaratoria. Se ha declarado la pasada gestión como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional a la festividad de Colquepata. ¡Eso! ¡Ya era hora! Y este próximo 30 de abril se realiza su gran entrada folclórica. La fiesta durará 3 días. Con música, con danza, mostrando lo nuestro. Y algo que me llamaba la atención, nosotros vamos a poner, nos dijo, gigantografías donde vamos a decir, la morenada es de Bolivia, la llamarada es de Bolivia, con las leyes correspondientes. Perfecto. En la entrada de Casani, que es la frontera Perú a Bolivia. Así que hay buenas noticias, además de mostrar nuestra cultura y nuestro folclore. Nos vamos a esta nota que hemos preparado con el presidente de la FRAS, don Zeinerio Gemio. Nos vamos con ello. Es realmente una alegría estar nuevamente en este lanzamiento de una festividad que ahora es patrimonial. El año pasado hemos sido declarados el 1 de abril como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la festividad del Señor de la Santa Cruz de Colquepata. Hoy día estamos festejando ese año ya, y también el volvernos a encontrar con lo que es nuestro folclore. Estamos en frontera y por eso es que este año le vamos a dar un énfasis muy importante en decirles a todos los hermanos peruanos que estamos en frontera de que las danzas que nosotros bailamos son patrimoniales de Bolivia. Por lo tanto, ese es nuestro espíritu ahora, que estamos también haciendo que nosotros podamos mostrar al mundo entero que en frontera nosotros vamos a hacer ese rescate de lo que es nuestras danzas folclóricas. Y por eso es que este 30 de abril a las 10 de la mañana vamos a dar inicio a lo que es nuestra entrada folclórica, para llegar hasta el palco oficial, que es frente a lo que es la Basílica del Santuario de Copacabana, y vamos a poder también llegar a los pies de Colquepata y estrenar lo que es su nueva iglesia, esta iglesia que ha sido construida con lo que es el esfuerzo y el apoyo de nuestro benefactor, que es don Kurt Rein San Martín, expresidente del Club de Stronger y pasante de la Morenada 3 de mayo, la más antigua en Copacabana. Realmente es la más grande en provincias, porque movemos alrededor de casi 15.000 danzarines, y Copacabana a veces queda chico porque la parte hotelera también brinda y hace que las casas en Copacabana se conviertan también en alojamientos, porque ha crecido bastante esta entrada folclórica, y para bien, ¿no? Y hemos dicho, juntamente este año, trabajando con lo que es el Consejo Municipal, el alcalde y todos los concejales y entidades de Copacabana, para dar pues este gran espaldarazo a lo que es la festividad del Señor de la Santa Cruz de Colquepata. Queremos invitarlos y queremos decirles que los esperamos en Copacabana. Recta final de su programa Fiesta Mayor.
agradeciendo a mi diseñadora Nelly de Ideas Boutique, a usted, señor, señora, por habernos acompañado y, por supuesto, a mi querido Maxicho, que nos hemos preparado tragos y aperitivos deliciosos. Hemos comido rico, hemos bailado. Hemos cantado un poquito dentro de acá de los corazones. Un abrazo nuevamente a nuestros queridos hermanos tarijeños que acá en representación se vino súper grupazo. Felicidades, chicos. ¿Qué tal las bebidas, los drinks que les hemos invitado? Les ha gustado. Poquitita, pero nutritivitas. Mira, el vacío. Eso, vacío. Un arito regálenme, papás, antes de ir. El día que me case, me voy a hacer una casa redonda. ¿Para qué? Para que cuando venga mi suegra no me diga, ¡ey, prestamos un rinconcito para quedarme! ¡Ah, redonda, mejor! No sabía esa estrategia. ¡Está bueno! ¡Qué lindo! Bueno, mi querido Maxicho, nos vamos. Tus contactos, por favor, la gente. Queridos amigos, prestes, matrimonios, bautizos, con querencia, nos vamos al 762-78077, las 24 horas, despedida de solteros también y de las solteras más que todo. Nuestro grupo o querencia hacen los strippers. Ah, y de suegras, dice también. Ay, despedida de suegra. Reconciliaciones. Gracias por recibirnos en sus hogares. Un abrazo. Y que disfruten mañana y mi cita temprano, vayan, por favor. Exacto, en las diferentes iglesias. Gracias, Maxicho. Buen fin de semana. Me despido de mi agrupación que nos acompañó, la agrupación Querencia. Mi querido Miquisito, muchísimas gracias. Las contactos para la gente que... Querida Lidia, muchas gracias. Gracias por la invitación. De nuevo, felicidades. En Tarija es el abril en Tarija, así que todo abril hay que festejar, ¿no? Como se debe, con vinito, con una buena carne, buena música. Los contactos, estamos como Querencia en Facebook, tenemos Querencia Bolivia en TikTok, tenemos Instagram igual Querencia Bolivia, y a los números, contactos 6941-6666, y mi cumpa querido que es el 791-46935, ese es, exacto. 24-8 dice Raulito, muchísimas gracias y bueno, por habernos acompañado y brindado Lidia, tu arte. Te agradezco mucho, qué lindo volverte a ver después de mucho tiempo. Felicidades por el programa, está muy lindo. Reiteramos nuestro agradecimiento siempre por darnos este espacio, ¿no? Para que nosotros podamos difundir nuestra música. Ya se viene lo nuevo de Querencia, Abrazando la Vida, el nuevo disco, ya lo vamos a tener prontito, con nuevas composiciones de todos los integrantes. Y mañana seguimos el festejo, te esperamos en Brazas Chaqueña, vení, te esperamos allí en Irpavi. Desde el mediodía en las 6:07 de Irpavi, te esperamos. Brazas Chaqueña, ahí estamos. Bueno, nos vamos con música, queridos amigos. Como siempre, ha sido un placer y un gusto acompañarlo. Que tengan buen resto de jornada. Muy buen fin de semana, buenas noches, permiso, Querencia. ¡Chau, familia! ¿Qué pasa esto? ¡Ey! Estamos festejando a Tarija, papá. ¡Sí, señor! Muchas gracias, queridos hermanos. Somos el grupo Querencia. Gracias. La fiesta mayor. Ya vamos a estar aquí volviendo a tocar cueca, chacarera, morenada, tinku, sala y todo. ¡Vení! ¡Ya estamos! Te esperamos en Brasa Chaqueña mañana. ¡Sí, señor! Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Que resista ya la pagará, soy yo reprenda, pronto volveré. Ya la pagará, soy yo reprenda, pronto volveré. ¡Ay, ay, 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 la, ay, la, ay, la, la, ay, 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 la, ya la pagará, soy yo reprenda, pronto volveré. ¡Sigue la feca, viva Tarija!
que bailan. Zapato fino, ¿qué tal sería de bueno? A colear vino, a colear vino. ¿Qué tal sería de bueno? A colear vino, a colear vino. Esa chica que baila, vestido blanco, vestido blanco. Ha de ser mi comadre, aunque no quiera, aunque no quiera. Ha de ser mi comadre, aunque no quiera. La 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 la
mayor. A la fiesta, con creencia.